Hola amigos, bienvenidos a su canal Biblioteca Holística. En esta ocasión les vengo a hablar sobre tu doble cuántico y la creación de realidades. El físico Jean-Pierre Garnier-Mallet, nacido en 1940 en Francia, es el autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Garnier asegura que vivimos dos tipos de tiempo diferentes, uno en el que consideramos real y otro el cuántico, es decir, el de las infinitas posibilidades que existen a la vez, y con nuestros pensamientos, no con los actos, vamos creando realidades potenciales. También nos habla de la dualidad de la materia, es decir, que somos a la vez cuerpo y energía. El cuerpo material tal y como lo conocemos se desplaza en unos tiempos y el cuerpo energía en otros infinitamente más rápidos e imperceptibles para la conciencia. Según esta teoría, la noche sirve para borrar todos los potenciales que hemos creado durante el día, pero insisto en que la mejor manera de evitar crear potenciales de baja frecuencia es tener una mente entrenada en el pensamiento elevado. Es esencial para ti y para el conjunto. De los dos tiempos que nos habla Garnier, es que hay dos de nosotros, el tú de ahora y el tú de otra dimensión. La mejor manera de entender el mundo en el que vivimos es observando el sueño. Lo mismo pasa en el mundo que proyectamos, en el que vivimos, pues todo se encuentra adentro de nosotros. Nosotros somos los creadores, también estamos proyectando esta realidad, por consiguiente, esta realidad también es un sueño y en una mera proyección que proviene de nuestro proyector primario llamado glándula pineal. Garnier denomina el cuerpo energético el doble cuántico. Y ustedes dirán, amigos, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Para entender que en nuestro presente estamos creando todas estas realidades potenciales con nuestros pensamientos. O lo que viene siendo lo mismo, le estamos diciendo a nuestro doble cuántico o cuerpo energético hacia dónde queremos ir y qué queremos que nos ocurra. En definitiva, ¿qué vida queremos tener? Me parece también muy importante señalar que cada pensamiento lanzado es una realidad potencial, por lo tanto, nuestros pensamientos no son en vano, tienen mucha relevancia, más de la que imaginas, y colaboran en el mundo para crear o de todo lo contrario, destruir. Eres más responsable de lo que sospechas, así que hay que poner mucha atención. Y bueno amigos, se preguntarán, ¿cómo le digo a mi doble cuántico hacia dónde dirigirse? Les dejaré unos sencillos pasos que les quiero compartir. Paso número 1. La comunicación se abre en el momento del sueño paradoxal o paradójico, cuando estamos profundamente dormidos. En el minuto justo antes de dormirte, en ese instante es cuando se manda el mensaje. Paso número 2. Para pedir ayuda al doble hay que tener claridad y dar las coordenadas exactas. Decir nuestro nombre completo, nuestros apellidos, dónde nos encontramos y cuál es nuestra situación concreta. Tratar de ser lo más específicos posibles, como por ejemplo dirección, código postal, dónde te encuentras en ese momento, qué lado de la cama. En ese punto yo pienso que es ser lo más específico posible y él te sabrá escuchar. Paso número 3. Lanzar el pedido y decir qué es lo que crees que quieras experimentar, pero que si considera que hay otra manera mejor y más adecuada de hacer las cosas para ti y para las personas implicadas, es bienvenida. Paso número 4. Olvidarlo.
El tiempo de respuesta puede variar. La clave está en confiar en que el pedido está hecho y que los hilos ya se han empezado a mover. Tú solo tendrás que permanecer presente y seguir los pasos que se te vayan apareciendo. Agradece. Tu pedido ya está hecho. No olviden hacerlo siempre a base del amor. No se desesperen, amigos. Ahora sí que todo es cuestión de práctica. Es mágico saber hacer el uso del doble cuántico. Y para terminar este video, les dejo una frase de Pierre Garnier Mallet. No pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el video del día de ahora. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.